Amigos, estos son los videos que subí el día de ayer. ¿Qué oculta Yunes Linares? Se molesta al ser cuestionado por la prensa. ¿Monreal traicionó a AMLO? No le consultó propuesta bancaria. En realidad los chayoteros buscan dividir. El SAT se ampara. No revelará a quienes perdonó impuestos. ¿Qué ocultará esta institución? De última hora, AMLO llega a Campeche. Comenzamos. Bienvenidos amigos de Estadística Política, que tengan un excelente día. Y ahora, ¿con qué creen, con qué sinvergüenzada nos sale el PRI? Ellos son los que han endeudado a este país y ahora están exigiendo informes sobre costos de nueva imagen en la Ciudad de México. Vamos a ver lo que expone este diputado priista Guillermo Lerdo de Tejada. Vamos a escuchar con atención. ¿Realmente es necesario poner a discusión un cambio de logo en la imagen de la ciudad? ¿De verdad existe algún beneficio colectivo detrás de esta modificación? Un buen gobierno es aquel que sabe priorizar. Y sin duda, para la ciudad es prioritario que sus recursos se destinen a la mejora de calles, hospitales y escuelas, en becas, en proyectos productivos y en espacios públicos. Cambiar el logotipo institucional implica una enorme cantidad de recursos que, en lugar de atender las necesidades de la población, tendrían que destinarse a modificar uniformes, papelería, mobiliario, patrullas y oficinas, entre otros componentes del funcionamiento gubernamental. No hace falta ir muy lejos. Bastaría con preguntarle a cualquier ciudadano, ¿en qué prefiere que se utilicen sus impuestos? ¿En nuevos logotipos para el uso gubernamental o en acciones en favor de su comunidad? Exhorto respetuosamente a la doctora Claudia Sheinbaum, próxima jefa de gobierno, a reconsiderar la decisión de cambiar la imagen de la ciudad. Sobre todo porque existe... Ya no lo sigo dejando hablar porque me la voy a creer, ¿eh? No, no se crea. Amigos, bien sabemos que el PRI ha sido quien nos ha mantenido endeudados durante toda la historia. Prácticamente 90 años casi de gobernar. Y dice, ahora exige el PRI un informe sobre el costo de nueva imagen de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya ven que Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno electa. Pues como quiere restaurar la imagen, ya ven que tras cada gobierno, de seguro lo han visto en sus estados. Luego, por ejemplo, están los trabajadores de gobierno o las entidades gubernamentales, cambian los logos, cambian hasta el eslogan cada vez que entra un nuevo gobernador. Lo mismo es algo similar y dicen que va a costar muy caro. De hecho, me sorprende cómo es que dice este diputado que si le preguntaran a los mexicanos que dónde prefieren que se utilicen prácticamente sus recursos, si se utilizan en, no sé, en mejorar imágenes del gobierno o mejor repartir este dinero en la comunidad, ¿no? Para la administración pública, ahora sí, que el alumbrado, que el bacheado de calles, que los parques, etcétera, etcétera. ¿Será que él haya salido realmente a hacer esta investigación? ¿O será que haya mandado a uno de sus trabajadores a que haga esa encuesta? Porque amigos, yo no he visto a un diputado priista más que en día de elecciones salir a platicar contigo, a pedir tu voto. Es más, esos días cuando son elecciones o están en campaña, van a tu casa, cenan contigo, casi casi te arropan, casi casi ya mero te cuentan pues un cuento o te cantan el Baby Shark, no sé, hacen de todo para ganar tu voto. Amigos, cuando bien sabemos realmente que los que han gastado más son ellos y no me lo van a dejar negar. Miren, tan solo Peña Nieto, ya ven que dicen que es un pensativo, pues la verdad no tiene nada de pensativo, ¿eh? Es el presidente más caro de la historia de México. Vean, Peña Nieto gastó 38 mil millones de pesos en camionetas cada año. Excedió el presupuesto. Y viene el PRI a pedirnos un informe para ver cómo se están gastando nuestros recursos. Hazme el bendito favor. Cuando ellos hacen un presupuesto, no ponen todo el presupuesto y se clavan la otra parte del presupuesto. Es decir, miren, aquí ha habido una mala disciplina fiscal en el sexenio de Peña Nieto, ya que se ha excedido de su presupuesto cada año.
uno de los gastos que aumentaron en el sexenio fue la compra de camionetas Suburban negras, informó el periódico Reforma. En esta administración el gasto en este rubro, solo en las camionetas Suburbans, aumentó 130% más del presupuesto planificado, el cual era de 16 mil millones de pesos, pero el gasto final de presidencia fue de 38 mil 24 millones de pesos. Es decir, un excedente de 21 mil 531 millones de pesos, amigos. Esa cantidad corresponde a lo que costarían 121 mil 506 Chevrolets Aveo. En vez de estar comprando esa Suburban, se pudieron haber comprado, amigos, 120 mil carros, así de fácil, estos Chevrolet Aveo, el automóvil más económico de esta marca. El exceso de presupuesto ni siquiera incluye gasolina, cuidado, almacenaje o servicios, amigos. Por otro lado, cada año la administración de Peña Nieto se ha excedido en el presupuesto por mucho más de lo planeado. Por ejemplo, en 2013 se excedió 5.4 veces. En 2014 se excedió 2.7 veces más de lo aprobado. 2015, escuchen, 2015, un 61% más. 2016 dijo, ya me pasé de lanza el año pasado, 36%. 36%. Y el 2017, amigos, el año pasado, 185% más. Es decir, Peña Nieto nunca respetó el presupuesto asignado y se reportan gastos extras en diversas áreas. Pero vean su forma de cómo fue excediendo. Los primeros dos años, amigos, no excedió mucho porque estaba probando. ¡Ah! Nadie se da cuenta. Al tercer año, amigos, 2015, tómala, 61%. Al 2016 dijo, ya son mamadas, disculpen la palabra, pero es la verdad, voy a robar un poco menos. Y el año 2017, 185% más. Vamos a ver, aquí hay más. Gobierno de Peña Nieto aumenta sus gastos en ropa, comida y viáticos, pero disminuye el presupuesto para mujeres indígenas. Vean esta información que les tengo acá. Vamos a escuchar y al final va a ser un poco más dinámico por una tablita que aparece. Dice, del 2013 al 2016, el presupuesto de programas para promover atención y prevención de la violencia contra las mujeres, implementado por la Secretaría de Gobernación, pues fue 37% y 74% menor de lo que se aprobó. O sea que para proyectos para hacer el bien, no utilizó todo el presupuesto. Ahorró hasta un 74% menos. Para el programa de apoyo a la educación indígena, del 2014 al 2016, solo se ejerció 12% menos de lo que se había destinado para esa tarea. Ay, ¿cómo que estos programas para ayudar a las personas, a los ciudadanos, para la beneficencia del pueblo de México, no se gasta todo el presupuesto? Caso contrario, amigos, caso contrario, que, por ejemplo, servicio de transporte por carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, para esa partida en los últimos 4 años se ejerció un 12% más de lo que se había predeterminado. Se pasó, miren, se pasó 198 mil millones de pesos, amigos. 198 mil millones de pesos aprobados. ¿Y saben hasta cuánto aumentó? Hasta 230 mil millones de pesos. Se pasó casi cerca de 32 mil millones de pesos de más solo en peajes en carreteras. Y todavía, pues tiene la sinvergüenzada de subirle el precio a los peajes. Dice aquí, este comportamiento se repite con la partida para alimentos y utensilios, que ejerció 16% más de lo aprobado, es decir, 9 mil millones de pesos más. En la partida de vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, ¿por qué artículos deportivos, no? Un 16% más, es decir, 1.416 millones de pesos. En servicios de traslado, viáticos, un 35% más.
16,163 millones de pesos. Pues claro, con razón la gaviota se va a Francia, se va a comer ahí en los restaurantes más exclusivos. Dice acá, concesión de préstamos, un 52% más, 3,810 millones de pesos. Ahí está, hasta el presidente mismo se financia, amigos. Él no va a Coppel, él no va a Electra, él no va a a Fundación Donde, no va al Monte de Piedad. Él va, se da préstamos. Él se da préstamos y ese dinero es nuestro. Porque ¿de dónde creen que saca el gobierno federal ese recurso? Dice aquí, las medidas que se han tomado fueron recortes al gasto público. O sea, a tus calles, a tu alumbrado, a tus parques, eso ya valió chetos. La Administración Pública Federal por 124,265 millones de pesos fueron esos recortes. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó que los recortes presupuestales realizados en 2015 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí se realizaron e impactaron solo en rubros de desarrollo económico, pues el gasto corriente quedó intacto. Es lo que les decía, amigos. Para programas, para ayudar a los ciudadanos, asistencialismo, se gastó menos de lo que tenía aprobado. Pero para sus gastos de Peña Nieto, miren, eso sí, y hasta lo rebasó. Vean, esta es la gráfica que les tenía preparado al final en esta página de vanguardia.com. Y vean, este es el de este programa de acá es para los mexicanos. Este también y este también. Y estas partidas de acá abajo son de Peña. Vean, en estas partidas de asistencialismo se gastó menos 15%. Aquí en este programa de apoyo de la educación indígena no existía. Pero vean, sus gastos lo sobrepasó 1%. Aquí sí no gastó, no lo gastó todo. Y aquí 11%, 2%, 35%. Pero vean cómo aumenta para el 2014. Se gasta menos en los programas de asistencialismo. Y aquí, bueno, pues aquí fue la excepción, pero menos 3% en carreteras. Pero aquí aumenta alimentos. Vean, vestuario se pasó 43%. Y aquí están las cantidades, ¿eh? Servicios de traslado, 27%. 2015, vean, también lo mismo para asistencialismo, no se lo gasta todo. Aquí está lo aprobado y lo que gastó. Aprobado lo que gastó. Y aquí el porcentaje. Y vean, en carreteras otra vez volvió a ahorrar, ok. Pero lo que no ahorró en carreteras se lo fregó en servicio de traslados y viáticos. Vean, 80% se pasó. En el 2016, miren lo mismo, ahora sí en carretera se pasó hasta un 94%. Vean, tenía aprobado 2 millones, casi 3, y se gastó 56 millones. Pues ni que México estuviera tan grande, tan largo, o haya tenido una extensión territorial pues se le aumentó en los últimos momentos, en los últimos años, en los últimos tiempos. Yo no sé nada, al contrario, yo solo sé que México perdió parte de su territorio con Santana, pero yo no he visto que se le anexe un pedazo de tierra más. Eso deja, amigos, que Peña Nieto ha sido el presidente más caro para los mexicanos en comparación todavía que con sus dos últimos antecesores. Vean, este es el gasto de Peña Nieto, 18,520,000, el de Felipe y el de Vicente Fox. Pero lo tachábamos de mencito a Peña Nieto, ¿no? Pero de menso, amigos, no tiene nada, ¿eh? Se los digo. Por último, quiero dejarles el tipo de cambio el día de hoy. Queda en 20 pesos con 14 centavos, amigos. Más adelante les voy a subir otra información, más videos, para que estemos por aquí en el canal más informados. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal, amigo, apóyame. ¿Quieres apoyarme? Ve más videos. Nos estaremos viendo en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. Amigo, ¿quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.